Bienvenidos a todos al resumen de las noticias más destacadas de esta semana aquí en Crónica Semanal. Comenzamos contándoles que la ciudad será protagonista de varios proyectos a medio plazo relacionados con el turismo de cruceros que revolucionarán la economía local. Hay muchos proyectos que se van a poner en marcha, los cuales no puedo adelantar nada, lamentablemente, en los próximos años relacionados con el mundo de los cruceros, y vamos a necesitar personas cualificadas para atender a esos miles de cruceristas que van a llegar a partir de dentro de 2 años. Se va casi a quintuplicar en las cifras y necesitamos gente que domine el inglés fundamentalmente. La alcaldesa destacó cómo Motril se está preparando ya para esos proyectos. De hecho, en Motril estamos apostando por el inglés, no solo toda la cartelería y la señalética que se cambió el pasado mandato, se ha puesto en inglés y en castellano, sino que también hace poco anunciamos cómo ofrecemos un servicio de traducción para los bares y restaurantes de las cartas en inglés, que también es muy, muy importante. El Ayuntamiento ejecutará este año obras por valor de casi 1,5 millones de euros dentro del Plan de Fomento del Empleo Agrario. El concejal de Agricultura, Antonio Escámez, incidió en la importante creación de empleo a través de 4 actuaciones que mejorarán caminos rurales y otras 4 obras en el núcleo urbano. Todos los años cuando nos viene el PFA, lo primero que nos dice la alcaldesa son fundamentalmente dos cosas, empleo que lo necesita Motril, y eso hacemos con más de 515 trabajadores contratados durante 15 días en el plan de empleo rural, y 13 oficiales de albañilería para las correspondientes obras del PFA durante 6 meses. Luego el empleo lo cumplimos. Escámez incidió en la capacidad inversora de este plan. Ya vamos por encima del 1.400.000 euros, con lo cual el ayuntamiento tiene que pagar algo más, pero es minúsculo al lado de lo que pagan otras administraciones. Nosotros llegamos casi al 6% del valor de ese 1.400.000 euros, con lo cual con unos 90.000 euros trabajamos más de 1.400.000 euros. Así que es un PFA muy completo, muy completo. El jefe de Agricultura, Joaquín Bustos, desgranó las 8 actuaciones que se van a realizar. El Camino del Colorado, que es un camino muy rural, la verdad es que nunca se ha querido actuar en él, pero con las lluvias de esta primavera y tal, hemos visto que es necesario ya darle una mejora, entonces se va a actuar parcialmente en el tramo de acceso del Colorado, que es donde tenemos grandes problemas de socavones, barranqueras, etcétera, continuamente, y tiene un alto mantenimiento, con lo cual con la mejora se va a sufragar ese problema. Esto se actúa a petición de la Asociación de Vecinos de Los Tablones. Siempre, casi todo es muy participativo, todo el PFA. Nos vamos a la zona de Puntalón, donde los vecinos de Puntalón pues nos han solicitado tanto la actuación en el pueblo, en la zona de la iglesia, que el pavimento es un pavimento de chino antiguo, está muy levantado, es poco accesible para una persona con movilidad reducida. Entonces se le va a dar una nueva imagen a toda esa zona, que es digamos, el centro neurálgico del anejo. También la propia Asociación de Vecinos de Puntalón nos ha pedido un camino rural, que la verdad que se ha quedado ahí durante años abandonado. Está asfaltado todo el entorno, pero el camino, un tramo del camino de la Cañada de Esparragona, que va justo desde el cruce de las Ventillas hasta salir al camino que baja, digamos, de Saliplan, la empresa Miguel García, hacia abajo. Entonces se le va a dar un camino que está totalmente destrozado, con socavones por la lluvia, ¿verdad? Porque no tiene evacuación de pluvial, etcétera. Bustos explicó otras de las actuaciones que se desarrollarán en este PFEA de 2024. 2 peticiones vecinales en este caso, que es el camino del barranco en la zona de la Zorrera, la calle San Miguel desde el principio de año, el teniente alcalde de urbanismo nos lo está demandando. Empezamos a trabajar en el proyecto y bueno, en principio la calle San Miguel es muy larga, el PFEA tiene una limitación de periodo en 6 meses, entonces tampoco queríamos abarcar más allá de lo que no pudiéramos ejecutar, y por el contenido de la obra, donde se va a renovar toda la infraestructura de abastecimiento, saneamiento, etcétera, hemos decidido hacer 2 fases. Una primera fase que se va a ejecutar este año, que es de la calle Alquintranadero hasta la calle Carreta, ¿vale? Donde se van a renovar todas las redes, los pavimentos, se van a hacer las calles ya más accesibles, porque ahora mismo, pues claro, son aceras muy pequeñitas, no cumplen accesibilidad, en fin, tienen una serie de problemas todas estas calles, y también una gran demanda que teníamos, que es esta plaza donde estamos, que es la Plaza Algarrobico.
llevan años yendo al ayuntamiento a hacer la petición de que se le arreglara porque tiene problemas con el saneamiento. El pavimento veis que es súper antiguo, a parches, entonces creemos que también tienen el mismo derecho como cualquier ciudadano de Motril para tener una calle digna. También habrá actuaciones en algunos jardines de la ciudad. Necesitamos hacer una renovación del riego en la Ronda Sur, ¿vale? Porque queremos reponer árboles en una avenida muy soleada donde la falta de vegetación pues hace que nos aficiemos ahora en verano cuando pasemos por ahí. Entonces, para reponer determinados árboles tiene que funcionar el riego ahora mismo. El riego se ha estrangulado con las raíces de los árboles existentes, entonces vamos a hacer una alineación paralela para poder reponer tanto los árboles que faltan como las jardineras que vemos, que están siempre en tierra, que dan una mala imagen para la ciudad. Queremos llenarlas de vegetación. Y finalmente, se va a llevar a cabo, desde el área de desarrollo litoral, pidieron una reorganización en el aparcamiento de los moriscos, como conocemos habitualmente, que es el aparcamiento oeste de Playa Granada, donde se va a hacer una reorganización de toda la zona de aparcamiento y vamos a darle un espacio mayor al esparcimiento, es decir, vamos a crear una franja de senda litoral, donde dentro de las distintas actuaciones de senda litoral, pues vamos a quitar parte del aparcamiento que se reorganiza las mismas plazas en la zona de arriba. Y ahí ubicaremos pues, una serie de espacios para las sendas, para futuras áreas infantiles, futuras infraestructuras de ocio. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, explicó que estas actuaciones pretenden solucionar problemas de todos los motrileños. Casi 1.500.000 euros, más de 500 puestos de trabajo que se van a generar, 8 obras muy importantes, de las cuales el 50%, es decir, 4 van exclusivamente destinadas a caminos rurales, a nuestros agricultores, a mejorar la calidad de trabajo de los agricultores de Motril. La alcaldesa se refirió a las actuaciones en la calle San Miguel y en el aparcamiento de Playa Granada. El ayuntamiento estaba venga todos los años echar dinero cubriendo esos hoyos que se producían con el paso de los vehículos y con la lluvia, y era dinero también tirado. Desde la oposición incluso se nos ha pedido en más de una ocasión una solución definitiva. Y la solución definitiva pasa, bueno, por reordenar todo ese entorno, respetando lógicamente los aparcamientos, puesto que estamos hablando que es una zona que no tiene aparcamiento suficiente y no los vamos a quitar. Dejando el mismo número de aparcamientos, sacamos también una zona verde de ocio, de esparcimiento, que también se está reclamando por parte de los vecinos de Playa Granada. ¿Y qué vamos a decir de la calle San Miguel? La calle San Miguel, yo creo que es una deuda histórica que tiene la ciudad de Motril con los vecinos de esta calle. Es una calle en la que prácticamente nunca se ha actuado desde que se urbanizó. Es una calle donde viven gente muy mayor. El Pleno del Ayuntamiento de Motril ha aprobado por unanimidad iniciar el proceso de contratación de una empresa para que preste el servicio de ayuda a domicilio durante los 3 próximos años por más de 21 millones de euros, según ha explicado la concejala de Acción Social, Inmaculada Torres. Un expediente que, bueno, que después de arduo trabajo por parte de los técnicos, hay que decir que se ha ido retrasando precisamente porque la Junta de Andalucía, cada vez que el pliego iba a salir a aprobación del Pleno, pues resulta que subía la cuantía del precio hora, con lo cual había que volver otra vez a retomar y a contar la cuantía del servicio, con lo cual ha sido bastante complicado, pero bueno, estoy especialmente contenta porque es un servicio que es fundamental para Motril. El servicio va destinado a personas dependientes. Así que a partir de ya pues empezará el plazo, los trámites habituales de la presentación en el BOJA y todos los trámites habituales para que las empresas puedan optar ya a este pliego de condiciones. Así que agradecerle a todos los grupos políticos, repito, esa implicación en este servicio tan importante que presta el Ayuntamiento de Motril. El pliego contempla dos servicios de ayuda a domicilio, el municipal y el autonómico. Los dos los prestará la empresa ganadora. El Ayuntamiento de Motril tiene una parte de esa prestación que presta el servicio de ayuda a domicilio, que es una prestación municipal, donde el Ayuntamiento, por una serie de circunstancias especiales, hay que atenderlo. Luego están estos otros que son los dependientes, los que la Junta de Andalucía ha valorado y que entiende pues que necesita, pues por la movilidad, la edad, en fin, por cantidad de situaciones que tienen estas personas dependientes. La concejala explicó quiénes son los beneficiarios y algunas de las prestaciones que reciben.
Pues todas estas personas que tienen reconocida esa valoración de dependencia, pues está el servicio de acompañamiento, el servicio de atención a esas personas, pues cada una requiere una cosa distinta, o bien sacarla a pasear, o bien el aseo personal, o bien acompañarla al médico. Es que son cantidad de servicios, porque es que cada dependiente tiene una necesidad. Entonces, en esa valoración se ve el tiempo, la cuantía del tiempo que va a estar, un día a la semana, dos días, una hora, dos horas, tres horas. Este ha sido el punto más importante de los abordados en el Pleno Municipal Extraordinario celebrado este viernes, pero no el único, según ha explicado el concejal de Presidencia, Juan Fernando Hernández Herrera. Se ha aprobado también la liberación de un crédito extraordinario para reforzar el servicio de limpieza de interiores con la adquisición de nuevos vehículos. En concreto, se va a licitar tres turismos para la plantilla municipal que trabaja en el servicio de interiores, así como una furgoneta que es tan necesaria para prestar el servicio de limpieza en los edificios públicos. También se ha aprobado otro punto relacionado con los derechos de los trabajadores municipales. El compromiso del equipo de gobierno de aprobar los acuerdos que se adoptaron el 31 de marzo del 2023 respecto de los funcionarios y el personal laboral del ayuntamiento con la huelga que convocaron. Se han aprobado también pues todas las modificaciones que eran necesarias para que tuviera lugar una modificación de los convenios de aplicación, tanto del convenio del Indeco de Exteriores, el convenio del Indeco de Interiores y el convenio de los propios funcionarios públicos. Hernández Herrera destacó otro compromiso del equipo de gobierno. Para que antes y previa aprobación de los pliegos de externalización del servicio de limpieza, los empleados que pasan a subrogarse a la empresa que entre a prestar el servicio de limpieza, recogida y gestión del ecoparque, limpieza de playa, etcétera, que ya conocen todos ustedes, pues se vayan con todos los derechos sociales y económicos adquiridos desde que se subrogaron al ayuntamiento. Por tanto, responde a ese compromiso que hemos venido manteniendo desde que anunciamos el inicio de la externalización del servicio, pues efectivamente de que se vayan con todas las garantías y todos los derechos, que era una preocupación y un empeño que teníamos desde el equipo de gobierno. Seguimos, porque la Junta de Andalucía ha invertido 1 millón de euros en dos actuaciones desarrolladas por el Ayuntamiento para renovar las calles y plazas del entorno del Ayuntamiento y la Iglesia Mayor, así como la Plaza de la Tenería junto al Mercado Municipal. La verdad es que estamos muy contentos por la apuesta que está haciendo la Junta de Andalucía, en concreto la Consejería de Fomento y su consejera y Rocío Díaz, por rehabilitar espacios históricos de la ciudad. No solo estamos hablando ya de la Plaza de la Tenería, que ha quedado estupenda, estupenda, que se puede decir que es la entrada sur natural al casco histórico de Motril y que se está convirtiendo en un espacio de reunión para la gente más joven, junto con la Plaza de España, sino también estamos viendo como todas las calles aledañas al Ayuntamiento de Motril, y bueno, que la verdad que estaba en un estado bastante lamentable, donde además se habían producido bastantes caídas, sobre todo de gente mayor, y le hacía falta un arreglo. Y bueno, y a través de ese programa Ciudad Amable, pues se ha conseguido cambiar completamente su fisonomía. La actuación supone la recuperación de un tejido urbano de más de 2.000 metros cuadrados, conformado por las calles Cardenal Belluga, Comedias y Comedores, y las plazas Trinidad y Padre Martín. En concreto, se han convertido varias calles en plataforma única con prioridad para el peatón, nuevos espacios de convivencia y la eliminación de aparcamientos. Hay que decir que nos ha quedado una calle sin arreglar, pero el presupuesto no ha llegado, pero estamos trabajando ya desde el área de la Concejalía de Obras Públicas, que dirige el concejal José Valdera, en buscar la financiación a través de convenios con la Mancomunidad de Municipios. Ya se le ha pedido al presidente de la Mancomunidad que en el reparto de remanentes del próximo año Motril tiene que entrar, y precisamente vamos a arreglar esa calle, que es la Puerta de Granada, que es la única que se ha quedado dentro del ámbito fuera de una actuación que entendemos es muy importante. Estas actuaciones, financiadas con fondos europeos FEDER y marcadas en los programas de regeneración de espacios públicos urbanos gestionados por la Junta, no solo persiguen la transformación urbana, sino también fomentan la reactivación social, económica y comercial.
esperar que los motrileños disfruten de estos nuevos espacios con un nuevo mobiliario, una iluminación que ya se cambió con la inversión que se hizo en el pasado mandato, y seguimos en colaboración con la Junta de Andalucía, bueno, para intentar que siga invirtiendo en la ciudad de Motril. La Junta Local de Gobierno ha aprobado la oferta pública de empleo del Ayuntamiento de este año. A partir de este momento se iniciará la tramitación para sacar las plazas, tanto de nueva creación como de promoción interna. El concejal de personal del Ayuntamiento de Motril, Juan Fernando Hernández, destacaba la apuesta del equipo de gobierno por la creación de empleo a todos los niveles y en todos los ámbitos. En la Junta de Gobierno Local se ha aprobado la oferta de empleo público para el año 2024. Continuando con el compromiso del equipo de gobierno con la creación de empleo. Se han aprobado 17 plazas de nuevo ingreso y 8 de promoción interna. Hernández explicó qué dedicaciones integran las plazas de nuevo ingreso de esta oferta de empleo público. Las de nuevo ingreso destacamos la incorporación, o hemos sacado dos plazas de bombero, dos plazas de policía, técnico A1, como consecuencia de todas las jubilaciones que se van a ir produciendo a corto plazo del personal que ya tenemos en el ayuntamiento, así como dos albañiles. Las plazas de promoción interna vendrán a estabilizar el empleo en el ayuntamiento. Y de promoción interna es de destacar que se han sacado 8 plazas, son de destacar las 5 que hemos sacado para la biblioteca, porque era una demanda desde el área de educación y desde los propios usuarios que cubriéramos todas esas plazas de biblioteca por la gran afluencia de público cada vez más a nuestra biblioteca. Esta oferta pública de empleo cuenta con el visto bueno de los sindicatos. La oferta de empleo público, por unanimidad, se aprobó en mesa general de negociación con el consenso de los sindicatos. Por tanto, también felicitarnos porque ha habido consenso y se ha aprobado por unanimidad esta oferta de empleo público, y ellos, por tanto, están de acuerdo con esta apuesta del equipo de gobierno por esta creación de oferta de empleo público. El concejal comentó que en breve comenzarán los procesos selectivos para estas nuevas plazas. Indicar a toda la gente que nos ve a través de la televisión que se fija el plazo de 3 años para sacar a oferta esta plaza y para que después se cubran, destacando, como ya he dicho, las de técnico A1, bomberos, albañiles y policías y promoción interna, la de técnico de auxiliar de biblioteca. El responsable municipal añadió que en años sucesivos el equipo de gobierno volverá a sacar más ofertas de empleo público. Nosotros estamos comprometidos con la creación de empleo en la ciudad y va a ser la apuesta en este mandato de la creación de empleo público, sacando también ofertas de empleo público, y el año que viene pues serán otras, pero que es intención del equipo de gobierno seguir sacando y apostando por esa oferta de empleo público en los años venideros. El presidente de la Mancomunidad, Rafael Caballero, ha explicado que la Administración Supramunicipal ha concedido 98 subvenciones por valor de más de 73.000 euros a asociaciones y personas físicas o empresas. Rafael Caballero ha recordado que se ha tratado por vez primera de un procedimiento y una tramitación transparente y abierta, a la que han tenido acceso todas las asociaciones, empresas y personas de la costa tropical que promocionan la comarca a través del comercio, festejos, cultura, deportes, turismo y desarrollo empresarial y social. En cuanto a la línea comercial, se han concedido 2 subvenciones por valor de casi 6.000 euros en festejos, una subvención por 1.000 euros, en cultura 38 subvenciones por valor de casi 20.000 euros, en el apartado social 17 subvenciones por valor de casi 15.000 euros, en deportes 35 subvenciones con un presupuesto cercano a los 27.000 euros, en turismo 3 subvenciones por 3.000 euros y en desarrollo empresarial 2 subvenciones por 2.000 euros. Para finalizar, Caballero ha señalado que las entidades o personas ya pueden comenzar a justificar las actividades que se hayan realizado, y las que faltan por llevar a cabo podrán justificarlas cuando finalicen.
Cada vez son más las combinaciones de ingredientes que se utilizan para elaborar pan, a cada cual más original. Cocineros de toda Andalucía, de la asociación Arqua, han aprendido a elaborar pan en distintas variedades y una focaccia, todo de la mano del reconocido panadero a nivel nacional, Federico Jiménez. Como todos los años, introducir un poquito a los cocineros en el mundo de la panadería, que vean que no es solo pan lo que puedes poner al lado del plato, que puedes incluirlo dentro del plato. Y este año pues estamos haciendo una focaccia, que es una cosa sencilla, que es muy práctica y muy... te puede sacar de un problema en un momento. Las recetas o aperitivos con el pan como base triunfan y en verano aumenta su consumo. Yo he notado que está aumentando bastante, de hecho hay bastantes negocios nuevos, entonces yo estoy viendo más movimiento que otros años. A la hora de elaborar pan se pueden utilizar gran variedad de productos, la imaginación no tiene límite. Aquí tenemos un pan de chocolate con leche, que es un pan trenzado que lleva por dentro Nutella con nueces y luego va decorado por encima con las nueces. Luego tenemos un pan con carbón activo, que va muy bien para eliminar toxinas y flatulencias del cuerpo. Luego tenemos el último que estoy haciendo ahora, que me lo encargó Iván, que es un pan con yogur y plátano, que está todavía un poco en experimentación. Y luego tenemos un pan de yogur con arándano rojo, que también. Luego estos que ya son de Fede, es un pan que lleva algarroba con naranja confitada. Este es el pan de la Biblia que él tiene con granillos de uva, un pan con jengibre, y este es su pan de la Estrella, el que siempre tan famoso ha sido de la Estrella. El más raro, que quizá el de la Biblia o el de algarroba con naranja confitada, son bastante raros. El de la Biblia porque lleva semillas de uva, el de algarroba por la mezcla de la algarroba ahí con la naranja. Entonces, pues son rarillos, pero están buenos, ¿eh? O sea, que gustan mucho, ¿no? En general todo. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que a la gente le gusta poner ya en mesa cosas diferentes, cosas que no es el típico pan habitual. Entonces, pues a nosotros eso nos va genial y vamos inventando cosillas nuevas para dar que hablar, por lo menos. Esa iniciativa para formar a cocineros parte de la plataforma Arte Culinario Andaluz, con la colaboración de la empresa Salva. Toda una apuesta que disfrutan mucho chefs como Iván Mateo. Muy divertida, la verdad. Intentamos cada año reunirnos todo el grupo de Arco aquí de cocineros en el 080. Y la verdad pues que es grato encontrarse con los compañeros y vivir pues este día tan bueno, y sobre todo pues aprender de Federico y de Gerardo, que son los grandes panaderos de aquí de la zona. Y pues fantástico, a disfrutar, que todavía queda mucho día por delante. Para acompañar o como postre, las posibilidades del pan son infinitas. Para mí el pan es un protagonista más, o sea, no como complemento, sino simplemente solo ya se puede disfrutar, y más ellos que hacen grandes variedades, aparte de con productos que ya de por sí el pan habla solo. Cada día también están intentando investigar más, fusionar más, o también con el tema de sus tropicales, con frutos secos, ya sean dulces, salados, y como ya he dicho, para cualquier comida, para comer solo, ya sea de antes de la comida, incluso hasta hacen panes para postres, sobre todo, eso sí. En su visita a esta experiencia, la alcaldesa de Motril ha resaltado el éxito de este taller, que cada año sorprende. Este año se le ha desbordado todas las previsiones y se ha incrementado el número de participantes, y es que afortunadamente, como explicaba tanto nuestro chef Iván Mateo como Federico, el pan está tomando cada vez más protagonismo en las mesas, en los restaurantes, no solo a nivel de particulares, sino también a nivel de restauración. Y es que igual el objetivo que tienen es ese precisamente, están trabajando para que, igual que va a un restaurante y te dan una carta de vinos, también haya una carta específica de pan, pero también formar a los cocineros de la zona para decirle qué pan es el adecuado para cada producto, bien para pescado, bien para carne, incluso, ¿no? Hemos podido ver cómo hay pan de plátano para pan como postre. La regidora resaltaba que gracias a esta iniciativa, Motril vuelve a estar en el epicentro de la elaboración de pan. Somos muy afortunados los motrileños y tenemos que sentirnos muy orgullosos, porque tenemos grandes panaderos en Motril que ofertan unos productos de calidad. Así que darle nuevamente las gracias a Federico, y bueno, que el resto de la jornada ahora visitarán La Palma también. Hacen promoción de los distintos sitios de Motril
como es La Palma y otros establecimientos, y eso al final, bueno, pues dar a conocer las maravillas que tenemos en Motril. El Festival de Música Rey Balduino se celebrará los días 26 y 27 de julio en el Teatro Calderón, con un cartel de lujo formado por artistas internacionales. El concejal de Cultura ha explicado que las entradas estarán disponibles a partir del martes que viene a las 12 del mediodía en el portal giglon.com. El día 26 de julio tendremos aquí a uno de los mejores barítonos que hay ahora mismo en el panorama internacional, que se llama Pablo Ruiz, que además es onubense de Huelva, que ha debutado ya en el Bolshoi de Moscú, está cantando en Alemania, en Dresde, en el Liceo, el año que viene, bueno, ahora en Génova pronto, toda Italia, en fin, no puedo decir más, es una voz espectacular. Y Moisés Marín, que además nos ha mandado un saludo, que luego lo incorporarán seguramente en la noticia, desde el Teatro Real de Madrid, porque estaba trabajando en la producción de Madame Butterfly, o sea que podemos decir que tenemos gente de primer nivel. Duncan Gifford, que es el pianista, que es un pianista australiano con todos los premios del mundo ha ido por haber y que ha acompañado a muchísima gente importantísima y que ya vino en el Festival Alborada este año, ¿no? Entonces ese primer concierto, digamos que es el guiño a Balduino, que será ópera y más. Va a haber ópera, van a cantar muchas cosas, pero en principio va a ser ópera. Recomiendo a la gente que vaya. Los artistas de este recital de ópera han agradecido al Ayuntamiento la organización de este festival. Hola a todos, soy el barítono Pablo Ruiz y os invito a nuestro recital lírico que tendrá lugar el 26 de julio en el Teatro Calderón de Motril, dentro de la programación del Festival de Música Rey Balduino. Junto a mí estarán el tenor Moisés Marín y el pianista Duncan Gifford. Os invito a que disfrutéis con nosotros de una hermosa velada musical. Agradecer al Ayuntamiento de Motril, en especial a la Concejalía de Cultura, por contar con nosotros en esta nueva edición del festival. Desde aquí, desde el Teatro Real, me gustaría saludaros. Soy el tenor Moisés Marín y el día 26 estaré junto al maravilloso barítono Pablo Ruiz haciendo un pedazo de recital dentro del Festival del Rey Balduino, en el que recorreremos ópera italiana, ópera francesa, canción sudamericana, risas, emoción, todo lo que es la ópera y lo que es la música. Así es que esperamos numerosos en el Calderón, donde las palabras me faltan para describir la emoción que siento. No lo perdáis. El Festival Rey Balduino continuará al día siguiente, el sábado 27 de julio, también a las 9 de la noche. El 27 tenemos un cambio total de registro, que va a ser el concierto que ya tiene título, que se llama Libremente. Y es el mismo concierto que Mariola Cantarero dio el año pasado en el Festival de Música Internacional de Granada, que yo tuve la fortuna de ver, si no me equivoco, fue el Patio de los Arrayanes, si no me equivoco. Y es que coge la música española, Lorca, Falla, la más de los compositores nacionalistas españoles, y se la lleva al terreno del flamenco, desde su voz de soprano. Entonces, en vez de acompañarse como se acompañan siempre con una soprano, normalmente con una orquesta, un pianista, pues ya se va a acompañar con uno de los mejores guitarristas que hay en la actualidad, que es el Bolita, José Quevedo, el Bolita, que es uno de los mejores guitarristas de flamenco que hay ahora. Ella va a cantar sentada, como ella dice, y con Agustín Díaz Cera, que es uno de los mejores percusionistas que hay ahora en el panorama internacional, tanto de flamenco como de jazz, como de todo. Este trío ofrecerá una fusión única de estilos que sin duda cautivará al público. Hola, soy Mariola Cantarero y estoy aquí para invitaros a la 16ª edición del Festival Balduino de Bélgica, que tendrá lugar en Motril el 26 y el 27 de julio. Yo tendré el honor una vez más de participar en este maravilloso festival el 27 de julio y os invito a todos a disfrutar de un concierto de clásico español con grandes compositores nacionalistas como Falla, Barrio o Turina, acompañados de grandes músicos flamencos como son mi querido José Quevedo Bolita a la guitarra flamenca y Agustín Díaz Cera a la percusión. No lo podéis perder, será, como digo, el 27 de julio en el Teatro Calderón, en mi amado Motril. Estoy feliz de volver a estar con vosotros, así que os mando muchísimos besos y gracias una vez más por invitarme a este fantástico festival. Los dos conciertos comenzarán a las 9 de la noche en el Teatro Calderón. Las entradas gratuitas con invitación se podrán adquirir el martes. Las entradas invitaciones saldrán el martes 16 de julio, este martes que viene a partir de las 12 de la mañana.
Si normalmente digo, porque hay veces que presenta un programa y tardan una semana, esto se va a ir en 10 minutos. O sea que yo, la gente que quiera ir, que esté pendiente. Sin más, yo quiero agradecer a Diputación, que con ellos tenemos conciertos como este, concertaciones como este, que nos permiten traer este tipo de espectáculos tan maravillosos. Quiero agradecer a nuestro equipo de gobierno que el apoyo que nos da, nos está dando siempre. Y por supuesto a los artistas que vienen a darlo todo, así que por supuesto a la fundación que lleva la imagen y el recuerdo y la memoria de los Reyes de Bélgica, y creo que va a ser un fin de semana para disfrutar. Antonio Escámez agradeció a la Fundación Ineis por seguir manteniendo el recuerdo de la figura del rey balduino. Con la reina es con la que más relación hemos tenido, tanto los motrileños como el propio Ayuntamiento de Motril. Desde que la reina se enteró de que el ayuntamiento tenía un vivero de plantas, de macetas, de todo esto, pues ya era una cliente asidua. Llegaba, nos buscaba en el ayuntamiento y había que llevarla al vivero para que viera las novedades que tenía el vivero. Entonces la reina disfrutaba de ese motrileñismo, paseaba por nuestras calles, la veíamos en nuestros comercios. La verdad es que era fantástico. Mucha gente iba andando por la calle y decía que son los reyes de Bélgica. Ah, es verdad que lo hemos visto en la tele, pero que eran tan normales, tan personas del pueblo, que yo creo que Balduino murió aquí, yo creo que lo tenía pensado, y Fabiola no murió aquí porque la verdad le pillaría en otros sitios, pero hubiera querido morir aquí en Motril y morir con los motrileños. Así que muchas gracias a la Fundación por seguir manteniendo ese carácter humano de lo que es el Palacio de la Villa Estrida. Para Isabel Ferrer, responsable de Villa Estrida, este festival significa un hermoso tributo al rey balduino. Pues muchas gracias por querer presentar aquí este festival de música rey balduino. Al abrir el año pasado el memorial, lo que se quiere perpetuar y dar a conocer es la memoria del rey. Y dentro de los valores y la filosofía de vida de los reyes, la música jugaba un papel principal dentro de su estilo de vida. Pues presentarlo aquí es un auténtico orgullo, y poder ir a este festival, acudir, los nombres que habéis propuesto, pues muchas gracias por ello. Gracias siempre por contar con nosotros. La alcaldesa de Motril asegura que este festival es un verdadero emblema de la ciudad. Estamos ante un festival que cumple ya los 16 años, que en breve se hará mayor de edad y habrá que preparar algo especial para conmemorar su 18 aniversario, pero un festival que nació precisamente hace 16 años para homenajear la figura de ese gran hombre, como fue el rey de los belgas, como le gustaba a él que le dijeran, no el rey de Bélgica, el rey de los belgas, el rey balduino, y que tanto ha hecho por nuestra ciudad desde el punto de vista turístico y de proyección internacional. La primera edil ha invitado a motrileños y visitantes a sumergirse en una experiencia única que unirá el flamenco y la lírica. Este año, bueno, como ha explicado el concejal, el cartel es de lujo. Un cartel de lujo a la altura no solo de una ciudad como Motril y de la gestión que se está haciendo por parte de su concejal del ámbito cultural, sino que también me va a permitir, yo sé que Miguel me va a permitir que diga esto, a la altura de la figura de un rey, el rey balduino, y su esposa, la reina de Bélgica. Así que animar a todos los motrileños y a todas las motrileñas y a la gente que están pasando estos días de descanso, que cada vez también son más las personas que deciden venir a Motril a pasar sus días de descanso, animarlos a que consigan esas invitaciones y a que disfruten del auténtico lujo que van a suponer estos dos días, donde, bueno, Motril y la figura de rey balduino pues van a brillar con luz propia. Nace Chas, la propuesta cultural y gastronómica para las veladas veraniegas de Villa Estrida. Por 49,50 cada asistente podrá disfrutar de un espectáculo que conjuga la comedia, la música y el baile con una propuesta gastronómica a modo de degustación elaborada con ingredientes de la zona. La iniciativa se desarrollará 6 noches de este verano.
estamos ofreciendo algo que hasta ahora aquí no existía, ¿no? Y se trata de combinar espectáculos, cultura, ocio, entretenimiento, con una parte gastronómica también, que es lo que justifica mi presencia hoy aquí, con tanto con Óscar como con David Quintana, que ahora os contarán ellos la parte de la propuesta artística. Lo que pretendíamos era conjugar esos dos elementos, la gastronomía con el ocio, el entretenimiento, y bueno, y faltaba la pata fundamental del banco, que es tener un sitio idílico como es Villa Astrida, que pues nos ha abierto sus puertas para poder ofrecer tanto a la Costa Tropical como a quienes nos visiten un evento de mucha calidad, de mucha categoría, pero sobre todo de muchísimo entretenimiento, y que seguramente pues va a ser inolvidable para todos aquellos que nos visiten. El director artístico de CHAS, Las Veladas de Villa Astrida, David Quintana, explicó en qué consistirá el espectáculo que se ofrecerá. El varieté es un género artístico que obviamente fusiona la danza, el canto y la comedia. La comedia estará a cargo de la compañía Los Quintana, que es lo que yo hago realmente, que me dedico al humor, y con artistas locales que van a ofrecer lo que es el baile y la danza. Bueno, y eso todo fusionado en un espectáculo que obviamente tiene... Está incorporada la parte de María Eugenia, lo que es la cocina, es todo un paquete, no es que van a ver un show, van a parar para comer y es... No, todo está todo incorporado, es toda una experiencia donde la gente durante una hora 42 va a disfrutar de toda esta propuesta. El productor ejecutivo del evento, Óscar Contreras, destacó lo único de esta propuesta. Contaros que va a haber únicamente seis pases. Los voy a recordar a todos que son el 17 de julio, arrancamos con el estreno, después el miércoles 24, viernes 2 de agosto, 14, 21 y 28 de agosto. Y nada, bueno, que están más que invitados todos a venir a disfrutar de este evento. Es una propuesta única y particular que se ha hecho ad hoc para también el espacio y pensando también en un público objetivo. Ya no solo pensando en el público local de la costa, sino también en todos aquellos turistas que puedan visitar durante estos meses la costa, y bueno, que sea algo de disfrute, que sea una experiencia única, y recordar que pueden comprar su entrada en chasexperience.com, o lo que es más fácil, meternos en Google y googlear Chas Villa Astrida. Y bueno, allí encontrarán muchísimos links para poder acceder a la venta de entradas. El concejal de Cultura, Miguel Ángel Muñoz, agradeció la puesta en marcha de este evento cultural que amenizará las noches veraniegas en la costa tropical. Yo creo que Motril lo tiene todo y nos cuesta trabajo muchas veces ir sacando. Tenemos todo, tenemos el mar, tenemos la montaña, tenemos la gastronomía, tenemos absolutamente todo. Entonces, cada idea nueva que se vaya sumando aporta a la cultura, por supuesto, aporta a la gastronomía, aporta a la gastronomía con la cultura, aporta que este espacio tan grande, que tanto cariño que le tenemos, que esté abierto, que lo están cuidando, que podemos venir a visitarlo, pues yo creo que todo viene a sumar a ese Motril de futuro, de los próximos 20, 30 años, que estamos construyendo, creo, un Motril pues lleno de atractivos de todos los niveles, turístico, gastronómico, y nada, todo nuestro apoyo, esperamos que os vaya maravillosamente bien. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, se mostró satisfecha porque Villa Astrida empiece a acoger eventos durante el verano. Nunca podíamos pensar hace unos años que Villa Astrida se abriera. Sabría que eso era, yo creo, un empecinamiento, ¿no?, que teníamos todos los motrileños en conocer Villa Astrida. Pero bueno, segundo, con este evento tan, tan maravilloso, tan novedoso, yo creo que es la primera vez que se hace un evento de este tipo, en no solo en Motril, sino en la comarca de la costa. Y si viene, bueno, de una magnífica profesional, que ya lo demostró cuando fue alcaldesa de Salobreña y ahora también lo está demostrando con su nueva faceta, bueno, pues tiene que ser un evento maravilloso. Y bueno, como ha explicado ellos y también el concejal de Cultura, lo que viene también es ampliar, ¿no?, la oferta de ocio, una ampliación dentro de la variedad, ¿no?, de la oferta de ocio y cultural que tiene que ofrecer Motril durante los meses de verano. El Área de Participación Ciudadana organiza una excursión para ver el 21 de agosto el espectáculo Pineda, romance popular en tres estampas, dentro del ciclo Lorca y Granada y los jardines del Generalife. El precio es de 30 euros e incluye la entrada al espectáculo del Ballet Flamenco de Andalucía y el autobús. El espectáculo estará dirigido por una mujer, Patricia Guerrero, que es directora del Ballet Andaluz y Flamenco.
un ballet que ya es de por sí tiene un nombre representativo y que bueno, lo va a dirigir esta mujer, ¿no? Patricia nos adelanta que el flamenco va a seguir siendo el elemento principal del espectáculo, y sobre todo el hilo conductor sería a través de Federico García Lorca. Ella nos destaca que en esta obra, pues bueno, será también otra mujer la que se refleje, la que se represente, como será la granadina Pineda, Mariana Pineda, que bueno, el espectáculo será pues muy, muy andaluz, muy granadina, una granadina universal como es, pero sobre todo va a ser muy flamenca, ¿no? Así es que creo que merece la pena ver esta puesta en escena y ese concepto de libertad que Mariana Pineda, bueno, no transmite y que de alguna manera pues en este espectáculo se va a ver reflejado, ¿no? Las entradas se pueden retirar desde mañana en horario de 11 de la mañana a 1 en la sede de Participación Ciudadana, en la primera planta de la Biblioteca de la Rambla de Capuchinos. Desde el área de Participación Ciudadana, a partir de mañana martes, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, podrán retirar la entrada. Será el precio de 30 euros y bueno, ahí entra la entrada y el transporte, el autobús. Pues son 110 entradas las que ya tenemos reservadas. El día 21 de agosto es cuando podremos subir a ver el espectáculo, porque es verdad que tanto éxito tiene que están casi agotadas, con lo cual meter un número bueno considerable es complicado para hacer esta reserva. La concejala de Participación Ciudadana, Inmaculada Torres, animó a todos los motrileños a que participen en esta propuesta. Anima a todo aquel que esté interesado, que repito, en la Biblioteca Municipal, en Participación Ciudadana de la Rambla de Capuchino, pueden hacer efectiva su reserva, previo pago de 30 euros, y bueno, y todos preparados para que ese día 21 de agosto podamos disfrutar de esos jardines del Generalife, lo que tanto disfrutamos cada año. Así que animarlos a todos a que pasen por allí. El Área de Juventud del Ayuntamiento de Motril ha organizado un viaje al Parque Temático de Sevilla, Isla Mágica. Será el jueves 29 de agosto. Los interesados pueden inscribirse en la Casa de la Condesa de Torre Isabel de lunes a viernes en horario de mañana. Y por un precio de 40 euros, todos los participantes tendrán la oportunidad de viajar a este parque temático, que le incluye el transporte de ida y vuelta, la entrada a Isla Mágica con Acuamágica incluida, que es el parque acuático que hay dentro de este parque, y el almuerzo de mediodía que también está incluido. El concejal de Juventud, Gerardo Romano, ofreció más detalles sobre el viaje. La salida será a las 8 de la mañana, como viene siendo habitual, y el regreso será justo después del espectáculo del lago, que tendremos en el parque temático a las 11 de la noche, así que aproximadamente llegaremos a Motril a las 3 de la mañana aproximadamente. Y nada, el viaje está para todos los jóvenes a partir de 14 años con sus familiares, que pueden disfrutar de este viaje en familia que se ha preparado desde el Área de Juventud del Ayuntamiento de Motril. El concejal animó a todos los jóvenes motrileños a participar en este viaje. Las inscripciones pues serán a partir de mañana viernes 12 de julio en la Casa Condesa Torre Isabel, en horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Son plazas limitadas, con lo cual pues todo el que esté interesado, toda la que esté interesada, pues yo le rogaría que fuese cuanto antes a la Casa de la Juventud para inscribirse, porque la verdad que es un viaje que se acaba las plazas pronto. Así que bueno, nos lo vamos a pasar muy bien en Isla Mágica el 29 de agosto. Durante todo el día disfrutaremos de este viaje al parque temático. La asociación AFAMER ha organizado un viaje de 5 días al balneario Carlos III de Trujillo del 1 al 6 de septiembre. La presidenta regional de la entidad, Inmaculada Torres, animó a todos los motrileños a participar en esta experiencia. El viaje pues incluye 5 estancias en régimen de pensión completa, distintos accesos a la piscina, los balnearios, excursiones, que es a lo que me voy a referir concretamente, porque me parece interesante el que vamos a conocer parte de la historia
de la historia de España, y por eso también me gusta hacer especial hincapié, porque esa primera parte, esa mañana, en la que la aprovechamos de manera cultural. El balneario está ubicado en el Parque Natural del Alto Tajo y la comarca de la Alcarria. Durante estos 5 días, las participantes podrán disfrutar, además de las visitas culturales a Cifuentes, Trillo, Jadraque, Ita y Brihuega, del agua termo, minero, medicinal y terapéutica que nace de las entrañas de estas tierras alcarreñas, desembocando en el río Tajo. En esta ocasión visitaremos la ciudad o la localidad de Brihuega. Brihuega, que bueno, ahí visitaremos una fábrica de aceites que nos han recomendado. Ahí están los mayores campos de lavanda y bueno, creo que merece la pena visitarlo. Conoceremos ese centro cultural y monumental de Brihuega, una ciudad amurallada con todo lo que conlleva esa puerta de la cadena, la iglesia de San Felipe, etcétera, etcétera, etcétera. Otro día visitaremos Cifuentes, ahí vamos a ver el castillo de Cifuentes con una visita teatralizada. También visitaremos Jadraque, en el que también conoceremos ese centro monumental de la ciudad que está situado en el valle de Henares, y conoceremos también la localidad de Ita. Ita, ahí pues, tenemos la oportunidad de visitar el castillo del arcipreste de Ita y bueno, todo ese ambiente, esa ciudad amurallada y de ambiente medieval. El precio del viaje es de 375 euros para las socias y de 400 para las no socias. Incluye el viaje en autobús, seguro de viaje, acceso diario al balneario, estancia en el hotel, así como desayunos, almuerzos y cenas con buffet libre. El pack de excursiones, que se realizará cada mañana, tiene un precio único de 30 euros. Las interesadas pueden inscribirse en la sede de AFAMER, ubicada en la primera planta de la Casa de la Igualdad de la calle Comedias. Solo hay 55 plazas. Con lo cual, pues bueno, animamos a todas aquellas personas que estén interesadas a que contacten con AFAM en el teléfono 623-59-9320. El precio de la estancia completa será de 375 euros, repito, completa, con todas las ventajas del balneario y del viaje, del autobús, 375 euros para la socia y 400 para la no socia. Las excursiones son 30 euros, quien quiera hacerlas, quien no quiera hacerlas, pues no las hace, con lo cual esto es opcional. Y bueno, y de aquí animarlo a todos a que participe, a que se sume y a que conozcan esa zona. Los que ya tuvieron oportunidad de acompañarnos el año pasado, pues sabe que ahora van a ver otra cosa distinta, con lo cual ya hay gente que está interesada, con lo cual animamos a toda esa persona que esté interesada, socia o no socia, a que reserve cuanto antes, porque la plaza se termina. Y aquí dejamos por hoy el resumen de lo más destacado de la semana en Crónica Semanal. Muchísimas gracias por estar ahí y volvemos la semana que viene.